Franco Formoso. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo aquí, bien, Gerardo ¿vos? Del Elisi, todo bien. Excelente, excelente. Qué gusto que me da tenerte al lado como conductor del programa. Pero para mí también me da un gusto enorme. Y tener a Adrián Frechera ahí al lado tuyo como si fuese Gaby del Elisi. Está como todo en diferentes lugares. Sí, 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 estamos acá. Ah, se escucha un serrucho ahí. Conducción colegiada tenemos con Ori. Pero vos tenés los puños cargados de información porque pasan cosas no solo en la política, sino también en las farándulas. Sí, pero en este caso tiene que ver mucho más con la política y con el deporte. Ah, con el deporte. Sí, porque vos bien lo mencionaste hace un rato. ¿El jugador del pueblo? ¿Se puede decir? El ex jugador del pueblo. Carlitos Tevez habló. O el jugador del ex pueblo. Claro, habló sobre Javier Milei. Y bueno, dio una posición que más o menos uno esperaba que iba a tener esa posición, porque ya en el pasado ha tenido otras declaraciones sobre diferentes políticos que lo vamos a ir a ver viendo con el correr de esta columna. Pero para empezar vamos a repasar lo que dijo Tevez y después vamos a contar por qué. Todo tiene un porqué, nadie es libertario gratis, chicos. Ah, mira. Así que primero escuchemos a Tevez y después vamos desandando este caso. ¿Cómo ve a la Argentina? Un momento difícil, un momento muy difícil, pero yo creo que este es el camino para poder cambiar algo. ¿Tenés esperanza de Milei? Sí, tengo esperanza. ¿Hablaste alguna vez con Milei? ¿No lo conoces? No lo conozco, no lo conozco. Pero yo creo que es el cuando tenés que dar un batacazo y tenés que ser duro y tenés que ser fuerte para poder cambiar algo. Y creo que, aunque cueste y sé que mucha gente está sufriendo, ojalá sea este el camino que pueda cambiar algo. No es la primera vez que Carlos Tevez habla de este modo sobre la política. En una entrevista hace varios años ya, en 2017, con Alejandro Fantino, también le preguntaron, pero por el presidente de ese momento, que era Mauricio Macri. MM. Sí. Él igual arrancó diciendo que no va a hablar de política porque no sabe los verbos, va a hablar de política. Fue su sexual, no lo digo yo, lo dijo él. Pero después se animó a decir algunas palabritas y es como que todo empieza a encajar con todo, ¿no? Porque, claro, él hablaba de sus experiencias como jugador de Boca, lo que lo ayudó Macri y demás, y en un momento termina diciendo algo muy parecido a lo que dijo hoy sobre Javier Milei. ¿Te acordás lo que había dicho sobre Macri? No, no me acuerdo. Bueno, mira, escuchá. A ver, ¿cuál es la salida, hermano? No, la solución es obvio que yo no la tengo. Y hablar de política, la verdad que no sé los verbos, voy a hablar de política, es así. Yo la verdad que Mauricio, confío plenamente en él, digamos. Yo tengo plena fe de que es el hombre que puede cambiar a la Argentina. El tipo es el que puede cambiar el país. Después se puede equivocar, no se puede equivocar, después las cosas que haga políticamente o no, cómo se maneje, uno, la verdad yo no lo sé, dale. La verdad no lo sé, porque yo no estudié para política, no sé cómo se maneja la política. Políticamente, todos saben que yo no soy correcto. Bueno. Me quedo con esa frase, políticamente todos saben que yo no soy correcto. Primero dijo, no voy a hablar de política, después termina hablando de política y después dice que él políticamente no es correcto. Entonces uno dice, ¿por qué te estás metiendo tan de lleno? O es una apreciación personal, ¿por qué estás tan a favor de esto? Si igual de todos modos decís, y yo no sé lo que va a hacer políticamente, pero igual es el futuro del país. Y ahí encontramos una explicación, que él con lo que dijo sobre Macri en 2017, sobre lo que dijo de Javier Milei hoy en Radio Mitre, y encontramos en la explicación de nuestro compañero del Destape Web, Alan Longhi, una nota en la que deja claro cuáles son los intereses de Carlos Tevez. Susana Jiménez y Carlos Tevez son los principales beneficiados por el blanqueo de Javier Milei. ¡No! Del análisis técnico que realizan los diputados de Unión por la Patria del capítulo impositivo de la ley Ómnibus, surge que la conductora de televisión, Susana Jiménez, y el director técnico de Independiente, Carlos Tevez, son algunas de las figuras que se verán favorecidas por el blanqueo de Javier Milei. Recordemos que Tevez en 2020 no quiso pagar el impuesto a la riqueza y que también recurrió a la justicia para evitar pagarlo. El gravamen fue aprobado a fines de 2020, sigue la nota, era por única vez y promovido en el marco de la pandemia, alcanzaba los bienes y ganancias para personas con patrimonios superiores a los 200 millones de pesos. De la lista de 10.000 argentinos que eran alcanzados por la obligación, Tevez estaba entre quienes se rehusaron a pagarlo e incluso acudieron a la justicia para debatir el tributo. Y finaliza Alan Longhi en esta explicación muy técnica. Con el proyecto de blanqueo de Javier Milei, el DT Independiente y la diva Susana Jiménez
de los teléfonos, obviamente, podrían pagar la deuda en hasta 30 cuotas en pesos, con condonación de intereses de hasta 30% y con la totalidad de las multas perdonadas. De aprobarse el proyecto, se da un plazo de 120 días para que los morosos se adhieran al programa de beneficios. Entonces, ahí es cuando encaja un poquito, ¿por qué te desbanca tanto a Milei? Le está salvando unos cuantos millones, me parece. Pero ellos no son casta. No son casta. Tevez, no, te salió el Fuerte Apache, no es casta. No, claro, son simplemente multirecontromillonarios. Claro, pero bueno, Tevez igual salió del barro, obviamente, como todos nosotros, igual somos todos personas que la luchamos día a día. Sí. Y bueno, llegó una situación en la cual, bueno, ahora se niega a pagar el impuesto a las fortunas y ahora también se va a ver beneficiado por el programa de blanqueo de Javier Milei. Ya lo dijo Maradona también en 2018. Tenemos el textual de cuando lo entrevistó el diario Olé. Lo veo muy macrista, muy boludo a Carlitos. Si es macrista, ya no es más el jugador del pueblo. Si me dice que es el de siempre, el que yo conozco, lo voy a seguir bancando, como hice hasta ahora. No hablé con él todavía desde que volví a la Argentina, lo tengo que ir a ver, tengo que ir a comer un asado porque se lo prometí. Así que espero verlo como siempre. No macrista, porque si no, dijo, puntos suspensivos. Y claro, el Diego ya la estaba viendo venir, la vio. Sí. Y Carlos Tevez se ve que también la está viendo porque, bueno, va a ser perdonado por una gran importante suma de dinero. El Diego, por esta deuda. Que también había posteado cuando salió ese impuesto del 2020, el impuesto por única vez, diciendo que lo pagaba y con gusto y con orgullo porque él, que había ganado mucho dinero, debía devolver algo. Estamos hablando de un patrimonio de más de 200 millones de pesos, ¿no? Que están pagando por chirola, digamos, ¿no? Tienen bastante morlaco en el bolsillo. Las redes sociales no te perdonan también y salieron al cruce de Carlos Tevez. Tenemos un meme donde dice, sí, no extraña, dice, y está Tevez en su casamiento acompañado a Mauricio Macri y Daniel Angelici, que es uno de los socios de Mauricio Macri, justamente. Y para finalizar, ya no tenemos más al jugador del pueblo, sino al jugador del sueldo, dicen en Twitter, que también generó bastante repercusión. Así que bueno, más allá de que a mí me vean con la remera de River, esto no tiene nada que ver con Boca, tiene que ver con Carlos Tevez, con el perdón, si se quiere, de los millones que no va a pagar, gracias a Javier Milei, el presidente que él banca públicamente. Un país unido por la radio.